con 29 años, lo único que consigo en la vida es ser víctima de violencia, porque mi marido no me dejó ni siquiera ir a estudiar a la universidad, y eso que había sacado todo matriculado, ¿no? En COU, en selectividad. Y miré el papel y entonces yo ahí fue donde pensé, digo, yo no soy una víctima, si yo estoy aquí, estoy viva, estoy sana, estoy con mis cuatro niños y después de lo que me ha pasado, estoy cuerda, yo no soy una víctima, yo soy una superviviente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Una noche cogí a mis cuatro niños, los metí en el coche y denuncié, después de 11 años sufriendo maltrato. Y cuando salí de la casa de acogida, pues me di cuenta que yo tuve la suerte de poder recibir ayuda porque un día rompí el silencio. Pero más del 73% de las mujeres que están siendo maltratadas en España no se atreven a denunciar, por lo tanto no reciben ayuda, son invisibles. Entonces creé la Fundación Ana Bella justamente para visibilizar a las mujeres que están siendo maltratadas, pero a través de nuestro testimonio positivo. El pasado mes de noviembre, la Fundación Ana Bella organizó el segundo Congreso Internacional de Mujeres Supervivientes. La Fundación Ana Bella es una red de mujeres supervivientes que prestamos nuestra sororidad, nuestra empatía y nuestro testimonio positivo a mujeres que están siendo maltratadas para ayudarles en su proceso de empoderamiento y que dejen la violencia y empiecen una vida digna en igualdad. En los medios solamente salen pues, las mujeres con el ojo morado, las mujeres llorando, con la voz distorsionada, mujeres muertas de miedo, mujeres muertas, mujeres muertas. Si tú estás siendo maltratada y ves eso, pues dices, yo no voy a denunciar para acabar así, muerta o muerta de miedo. Entonces lo que hice fue pues, romper paradigmas. Salí en los medios de comunicación desde el año 2002 dando un ejemplo positivo de que si denuncias hay otra alternativa a la muerte, que es la vida, y una vida digna y una vida en igualdad en la que ya no somos mujeres víctimas sino mujeres supervivientes y que además podemos actuar como agentes de cambio social. La vía más eficaz para que la mujer deje la exclusión y se convierta en parte activa de la sociedad es darle la oportunidad de una formación y un trabajo digno, un trabajo de cara al público que la empodere. Hemos conseguido el apoyo de Danone, de Momentum Transform, para hacer un programa de embajadoras Danone, y también ahora estamos consiguiendo el apoyo de otras empresas como Panaria o Casa Módena, que también están insertando a mujeres supervivientes, pero no como pobrecita, víctima, vamos a darle una oportunidad, sino que nos contratan porque somos mujeres supervivientes. Tenemos un valor de superadora que es positivo para la empresa en tiempos de crisis. Los emprendedores y las emprendedoras sociales, justamente ahora mismo en tiempos de crisis, estamos aportando soluciones eficaces a problemas sociales. No es que demos pescado a personas que tienen hambre, tampoco enseñamos a pescar, sino que estamos revolucionando la industria de la pesca. Yo ayudé a Leticia, que se quedó en mi casa, puse a mis cuatro niños en una habitación y a su hijo en otra habitación con su hijo, y ella ahora desde Madrid ha ayudado a más de 30 mujeres. Yo he ayudado a una mujer, pero ella ha ayudado a más de 30. He ayudado a Rocío, que también se ha quedado en nuestras viviendas, y ahora ella en Cuenca ha creado Mujeres Supervivientes en Acción y está ayudando a otras mujeres en otra provincia. Y ese es nuestro milagro, ¿no? Que una mujer ayuda a otra, 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 y estamos generando un efecto multiplicador en toda España, que podemos intervenir con más de 1.200 mujeres que están siendo maltratadas y que gracias a nuestro ejemplo positivo, ellas se dan cuenta que otra alternativa y que pueden ser un agente activo en la sociedad y que pueden no solamente transformarse de víctima en superviviente, sino que también transformar la sociedad que tiene a su alrededor.